No, otra tubería. A ver aquí. Este sí, aquí un cadáver, eso es bueno. Tarjeta de acceso. ¡Sí! ¡Coño! ¡Por fin! La tengo, Xavi. Tengo la llave. Genial. Ahora ve a la subestación. Está cerca de la torre de la antena, dentro de la valla. Usa la tarjeta para entrar. Vale. Voy para allá. Ya, coño, eso tiene mala pinta, ¿no? Ya. Bueno, vamos por la derecha. Venga, vamos por la derecha, que parece un camino un poco más recto. Vamos, sprinta. Y efectivamente ya hemos llegado. ¡A la mierda! Mira el nuevo nivel, guay. Dale, fuera. Subimos. Sí, tú dale. ¡Cabrón! ¡Muérete! ¡Oh, criatura inmortal! Ya está. ¡Dios! La leche. Es que hay un logro de matar con arrojadís y lo quiero pillar. Sin comentarios. Hay que tener en cuenta que esto tiene pinchitos, así que no puedo hacerlo en plan tal. Así que tengo que hacer trampilla. Jeje, ya estoy dentro. A ver. Entra a la subestación, pim pam, tal y cual. Ese tío explota. ¡Eh! ¡No te caigas! ¡Me cago! Anda, mira, eso está ahí para reventarlo, hermano. Y no tengo balas, tío, qué putada. Cuidado que a ver si va a explotar por... No, parece que no. Aunque haya un zombie electrocutándose. ¡Ven tú! Bueno, le voy a intentar dar con el gancho. ¡No! El gancho no hace eso. ¡Ah! Toma por saco. Este tío está ahí tranquilamente, ¿eh? ¡No hagas! Pero... No. ¡Hostias! ¡Oh! ¡Oh! Ya está, escupitine de estos muertos. Señor, no le quiero aquí. No le quiero aquí, hombre. La gente no entiende un no por respuesta, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarnos un arma. Como no tenemos balas del rifle, nos cambiamos a la escopeta, ¿vale? Tranquilo. ¿Qué? Porque he recibido daño. Increíble ya. Chacho. Este hombre es la hostia, ¿eh? ¡Te muera! ¡Coño ya! ¡Es la hostia! No, vale. Vale. No voy a usar camuflaje. Esto es un combate entre machos. Ninguno explota, ¿no? No me la vais a joder. No llego. A ver, agachado. ¡Joder! ¡Venga, es una espada! A ver, que sí que llego. ¡Pómalo! ¡Pómalo! ¡Bien! Este tío me está mirando, ¿eh? ¡Sí! ¿Qué pasa, machote? ¡Venga! ¡Ay, que voy, que no voy!
que tiene una onda expansiva muy grande, tío, y no me gusta eso. Ya está, por eso lo odio, tío, es que es exagerado. Es exagerado, en serio, este tío es de Dragon Ball, te lo digo yo, lo sacaron de Dragon Ball, lo chetaron demasiado, hombre. Un golpe en el piso, aunque esté lejos, también te manda a tunte. Es muy bestia, tío, es muy bestia. Dale a eso, dale a eso. Ay, 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 ay. Pues no, no provoca una super mega explosión. ¿Qué? ¡Hermano, lo que te hice, muchacho! ¡Lo que te hice! Va de flipado, ahí sacando pecho. Y después le das un golpe y se muere. ¡Menudo mariquita! ¡Cabrón! ¡Al pie! ¡Cabroncete! A ver, vamos, ¿qué tenemos que hacer? Entra en la subestación eléctrica. Subestación eléctrica. Subestación eléctrica. Vale, vale, vale. Subestación eléctrica. ¡Eh! Subestación eléctrica. Open. ¿Hay gente? Parece que. Estoy dentro. Muy bien. Enciende el transformador. Encender el transformador, chamaquito. Espérese. Joder. Si no te importa, gracias. Yo ya estaba preparado para atacar, ¿eh? Wow. A ver, vamos a darle caña a esto, señores. Pim, pam, pim, pum. Saca, pum. Hecho. Estupendo. Ahora busca el panel de control en la base de la torre y conéctalo. Ah, ya está. Vale, vale, vale. Pues entonces acerté a la primera. Quita para allá. Vamos a hacer esa cosa. Esto es difícil, normal. Ah, vale, está abierto. Bien. Hecho. Ahora sube a lo alto del mástil e instala el amplificador. Y las radios en 100 metros a la redonda rugirán como el trueno. Sí, claro. Sube arriba del todo, chupado. ¡Coño! No, hombre, no, 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 no. A mí no me vengas con estas cacas. Oh, mierda, el cable se ha roto. ¿Por qué? ¿Y por qué me estoy muriendo? Esto tiene que ser una puta broma. No, 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 subir, subir, todos juntos por ahí. Eso es. Venga, chiquillo, por aquí todo. No, no, he dicho por allí, por la derecha, señora. Por ahí no, por aquí. Eso es, por aquí. Muy bien. Queda uno. Sube. Ay, que tiene miedito. Pero no te hagas el valiente delante de la piba, ¿eh? Que mira lo que te pasa. Pues nada, como siempre, a subir... escalando. A ver si ahora me deja usar el gancho. No. Te obliga. Te obliga. Coño, no estás usando la cuerda, ¿no? Ah, no, es que no hay cuerda. Esto es parte del... Vale, vale, vale. Pues mira, voy bien, ¿no? Voy tranquilito, subiendo. No hay problemas. Solo hay que darle para adelante y el tío hace el resto. Yo espero que lo esté haciendo bien, ¿no? Por este motivo dije lo de estar haciéndolo bien, por si llegábamos a un punto en el que había que ir por otro sitio o algo. ¿Por qué tengo agua en la cara?
Tío, que sigas girando a la... Se va a caer. Ay, Dios mío. ¿Ah? ¿Cómo? Yo no sé cómo he pasado. Porque esto está cerrado y yo por aquí no quepo. Por aquí cabe mi mano. Pero yo sé que he subido, lo he conseguido. Ya está, tío, es lo importante. Anda, coño, está cerrado. Me cago en la leche. ¿Y me puedo agarrar estas cosas? No, me va a obligar a subir por aquí. Si es que yo me lo conozco. Que me lo veo venir. Y te vas a agarrar. ¿Tú te agarras ahí? ¿Seguro, Crane? Ay, ay, chiquillo. Sí, no olvides fijar la frecuencia de tu radio cuando montes el amplificador. ¿Te estás cerrando? Sí, entendido. Es que me da cosa, tío. Es que se va a caer, tío. Es que... ¡Ah! Se va a caer. Me lo conozco, tío. A ver. Y me da miedo usar el gancho también por eso. Porque no se agarra y se cae y se mata y... No, no, oye. Tranquilito, ¿eh? Ya. Como yo use el gancho, este tío se mata. Te lo digo yo, en serio, es que se mata. Dios mío, pedazo de torre, ¿eh? Esto, la cabeza es ahí. Mío. Una paloma, tío. Yo, vaya sitio para morir, ¿no? Qué triste. Ay, Dios mío. Qué miedo me da esto. Este personaje loco. Eso es, ahí, ahí, a tope. No, no puedes seguir escalando como estabas haciendo antes. Cuchilla, che, che, che. ¿Seguro? Eso es peligroso, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Despacito, despacito, ¿eh? Seguridad. ¡No! ¡Subas! Salta, salta ahí. Reset, por Dios, reset. Bien, bien, Crane. Good job, man. Good job. Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado. Por supuesto, deja de llover cuando llego arriba. ¡La hemos conseguido, señores! Ay, Dios mío, qué alegría. Te quitas un peso de encima, ¿eh? Ahora me tiene si que escuchar. Si alguien puede oírme, que escuche, por favor. Soy Kyle Crane y estoy enviando este mensaje desde la zona de cuarentena de Harran. Misil. El coronel Tanner y el Ministerio de Defensa os han mentido. Hay supervivientes dentro de los muros. Tienen pensado bombardear Harran, pero si las bombas caen, todos sabrán que Tanner y el Ministerio son asesinos a sangre fría. Misil. Joder, hay alguien vivo en la zona de cuarentena. Oye, ¿me recibes? ¿Recibes? Soy... Joder, casi me da un ataque. Crane, ¿eres tú? ¿Me recibes? ¿Qué cojones queréis? Queremos ofrecerte una oportunidad de salir de ese horrible lugar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué ibais a hacerlo? No he descubierto quién tiene vuestro querido informe. Ni siquiera tenéis que pagarme lo que falta. Eso es agua pasada, Kyle. Es mejor que nos olvidemos de todo. Solo tienes que darnos los hallazgos del Dr. Cere y te enviaremos un helicóptero para que te saque. ¿Os dais cuenta de que sé lo que había en el informe? Sé que ibais a sacar partido del virus. Crane. Oh, Dios. ¿Queréis la cura para darle la vuelta a la historia? Es la única forma que tenéis para salir de esta. Convencer a todos de buscar una cura desde el principio. Estás insinuando algo absurdo, Crane. Tráenos la investigación y todo saldrá bien. ¿Queréis la investigación? Pues esperad a mi señal. Sabi, ¿me oyes? El amplificador ya está. Bien, Crane. Ahora baja por la tirolina. El túnel del que te he hablado está cerca de donde aterrizarás. Tú, esta tirolina es muy grande, es muy... ¡Ay, Dios mío! Yo pensaba que nos iban a bombardear y que iba a usar la tirolina en la cinemática. Para escapar. ¡Picha, que me mato! ¡Que me mato! Sería un buen momento para sentirse un pájaro y echar un bollo de mierda. ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No! ¿En serio? O sea... He caído desde... súper alto y... ¿Ya está?
Ni no. Se ve que los efectos especiales, los justos, ¿no? Me cago en la leche. No me lo creo, tío. Una caída súper épica y algo todo guapo y... Silencio. Solo silencio. Increíble. Por aquí, ¿no? Busca la salida hacia la ciudad vieja. Vale, pues hay que volver al sector cero. Claro que sí. Es un plan a prueba de bombas. Este sitio es muy peligroso. No. Dios. Menudo cachetón le di y siguen vivos. No es por nada, pero yo quiero que esta espada se rompa ya, ¿eh? Le tengo mucho cariño, pero... Ya le va tocando ya romperse, ¿no? Quiero usar las otras armas, tío. Evidentemente, son mejores. ¡Wow! Gracias. Ya se rompió ya. A ver si se consume la reparación o no. Y no sé. Tío, que le den por culo, hombre. ¡Cojones! ¡Ay, envenena, envenena! Pero qué. Menudo pendejo. Ostras, que son dos. ¡Hala! Tacho, que se están atacando entre ellos. Es muy triste, tío. Ataca, ataca, ataca. Voy a hacer que este vaya lento. Para que el otro se acerque. A ver si se acerca. No, no, pero no ataque. ¡Yo! ¡Vaya hostia! Te dio todo un compañero. ¡Ahí! ¡Ataque! ¡Bien! ¡Bien! Le hizo daño. ¡Otro, otro, otro! ¡Bien! Le hizo daño. ¡No! ¡No, no, no! Ahí me quedé dudando si darle otro golpe. Porque como el tío estaba aturdido, dije, a lo mejor me da tiempo de darle otro golpe. No. Nunca te da tiempo de darle dos golpes. Esté aturdido o no esté aturdido. Ve, huye, huye. Va, me hubiera atacado, ¿eh? Este tío tiene que estar a punto de morir ya, ¿eh? Ahí lo tiene. Por los golpes que le había dado y los que le había dado su compañero, pues normal. Normal. Tú, gordo, aquí. Vamos. Seguimos con la parca. También tengo otra arma preparada. El machete cebra. El machete cebra, como te puedes fijar, tiene pinturas de cebra. Seguimos. Esquivo cadáveres. Muchos cadáveres. Cuidado. Hola. ¿Hay algún zombie por aquí? No me asustes, por favor. Odio encontrarme cadáveres. Siempre pienso que están vivos. Y aquí hay muchos cadáveres. ¡Demasiados cadáveres! ¿A quién atacas? Dios, la leche, tío. Esta zona es horrible. ¡Es horrible! A ver qué hay aquí, rápido. Venga, 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 venga. Joder. ¿Qué haces ahí de arriba? Este se cree una cabra montesa. Baje de la montaña, muchacho. Ya. ¿Cuántos cadáveres? ¿Cuántos cadáveres? Normal. ¡Dios! Eso sí que fue hardcore, ¿eh? No, 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 no. ¡Hala! A otro en la cabeza. Creo que ya estoy llegando, ¿no? ¡Ole! Hay que escalar por aquí. O pasar por abajo. Pues escala. Coño, ahora es un manco el tío, ¿o qué?
Chacho, que como se caiga aquí algún cable eléctrico de esto, nos morimos, ¿eh? Hay que seguir por aquí. Ay, Dios mío. Qué poco me gusta esta zona, ¿eh? Rápido, tío. No, 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 venga. No tarde tanto. Que este sitio no mola, no mola, no mola. No me gusta. Es inquietante este lugar. Ya me tiro, hombre. Vamos, 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 vamos. Go, 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 go. Venga, ahí con más ganas, mi niño. Ahí, que tienes el apoyo de toda esta gente. Vamos. Que tú puedes un poco más. Ya estás aquí, ya. Eso es. Muy bien. Muy bien. Bueno, y ahora tengo la cara llena de agua podrida. Bien, ya se me quitó. Menos mal. Y volvemos a la City. Sí. Pues, sí. Doctor Camden, sí. Habla Kyle Crane. ¿Me recibe? Te escucho. ¿Vamos a encontrarnos? Estoy listo para empezar. Tráigame las muestras. Es justo lo que iba a hacer, doctor. Recuerde que estoy atrapado en medio de miles de zombies. Afirmativo. Pronto estaré con usted. Bien. Yo de aquí no me voy a mover. Y por aquí vamos a ir terminando. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que le puedes dar al like y suscribirte. Te animo a que compartas tu opinión del vídeo en las redes sociales o en la cajetita de comentarios que está abajo. Y nada, campeones, hasta la próxima. Adiós.